Entonces lo que quiero sugerirte es que desde hoy comiences a prestar más atención al tipo de información que estás permitiendo que llegue a tu mente y comiences a reemplazar la información negativa que consciente o inconscientemente pueda estar llegando a tu mente por información que te ayude a desarrollar una visión positiva del mundo, con información que ayude a afianzar las cualidades triunfadoras que ya existan dentro de ti. ¿Cómo puedes comenzar a tomar control de la clase de información que está llegando a tu mente? Es muy simple. Comienza por evaluar la calidad, los valores y el nivel de éxito de las fuentes de las cuales proviene dicha información. Esto es lo que yo llamo el proceso de asociación y funciona así. Tú eres el resultado de todo aquello con lo cual te asocias. En otras palabras, si por ejemplo quieres aprender a tomar, pues vete a un bar, anda a una cantina. Y si buscas uh, el mejor borrachín que frecuente ese bar y te asocias con él y lo haces tu amigo y le aprendes, pues será solo cuestión de tiempo antes de que tú termines igual que él. O también, ¿te has dado cuenta que la manera más rápida de agarrar una gripa es juntándose con alguien que la tenga? ¿Ves? Este es el proceso de asociación. Hay un par de dichos muy sabios que tenemos en nuestros países a este respecto. Uno dice... El que vive entre la miel, algo se le pega. Y el otro dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y, y lo que estos dos dichos es, expresan es la idea de que tú eres el resultado de todo aquello con lo cual te asocias. De la misma manera, si deseas aprender cómo tener éxito y triunfar en la vida, pues debes asociarte con ideas y con personas de éxito. No puedes asociarte con perdedores o con ideas malas o alimentar tu mente con basura y esperar que cosas buenas salgan de ella. ¿Quieres triunfar? La única manera de hacerlo es asociando tu mente con ideas de éxito. Así que busca las fuentes que te provean con estas ideas de éxito. Tres factores van a influir grandemente en tu actitud y de una u otra manera determinarán la clase de persona en la cual te convertirás. Ellos son los libros que leas, los audiocasetes que escuches y la clase de personas con las cuales te asocies. Estos tres factores van a jugar un papel decisivo en el que logres alcanzar tus metas o no. Así que lee. Lee buenos libros, libros que construyan, libros que te ayuden a crecer en las diferentes áreas de tu vida. Y si no estás seguro acerca de qué libros leer, consulta nuestra página de internet www.tallerdelexito.com y ahí encontrarás información sobre excelentes libros que te ayudarán a crecer. También utiliza estos audiocasets de desarrollo personal para programar tu mente con ideas de éxito. Zig Ziegler decía que los audio como herramienta de crecimiento y aprendizaje, eran la mejor invención en el campo de la educación desde la imprenta. Y no es una exageración, ¿eh? Imagínate, si utilizas 500 horas al año, que es lo que pasas detrás de tu automóvil, manejando de, camín, de casa a trabajo y de trabajo a casa, y si las utilizas para alimentar tu mente con ideas de éxito, en lugar de utilizarlas para escuchar noticias, o para quejarte del tráfico, imagínate el cambio que podrás experimentar en tu vida. Finalmente, asóciate con personas de éxito, asóciate con triunfadores, con personas que saben para dónde van, personas que apoyen tu decisión de triunfar y que saquen a relucir lo mejor de ti. Evita las personas criticonas, evita los pesimistas, ten cuidado de los charlatanes y los mentirosos. Aléjate de las personas que viven de los chismes y de hablar de los demás. Y por sobre todo, cuídate mucho de los ladrones de sueños. Recuerda que la responsabilidad de cuidar qué clase de información llega a tu mente es tuya. Acéptala y ponte a trabajar ya mismo en eso. Este mandamiento ilustra uno de los factores que con mayor frecuencia se convierten en el enemigo número uno del éxito de las personas. Así que examina cuidadosamente la clase de información con la cual estás alimentando tu mente. Bueno, vamos con el quinto mandamiento de la actitud mental positiva y este es cuidar la manera en que nos expresamos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y a lo que me estoy refiriendo, obviamente, es a nuestro diálogo interno y a nuestra comunicación con las demás personas. La persona promedio habla consigo mismo, ya sea mentalmente o en voz alta, un total de 14 horas diarias. ¿Te imaginas eso? Más de la mitad de tu día estás hablando contigo mismo. Virtualmente, durante cualquier actividad externa que te encuentres realizando, tu diálogo interno no para. Mientras vamos conduciendo o cuando estamos trabajando o inclusive descansando o cualquier otra actividad en la que estemos involucrados, estamos dialogando con nosotros mismos. Estamos preguntándonos qué es lo que vamos a hacer más tarde o estamos analizando el resultado de algo que hayamos hecho con anterioridad o revisando nuestras metas. Estamos juzgando o formando opiniones de otras personas o estamos criticando nuestro propio comportamiento o nuestras acciones. El hablar consigo mismo o meditar o reflexionar o como quieras llamarlo, es una forma de programar y reprogramar tu mente, de afirmar tus valores, de establecer creencias o ideales acerca de diferentes situaciones o diferentes personas, o formar opiniones acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro potencial o acerca de nuestras debilidades. Lo triste es que tanto como un 80% de todo este diálogo interno, de nuestros pensamientos y nuestras reflexiones son negativos, son pesimistas y contraproducentes, y nos están limitando de utilizar nuestro verdadero potencial, y seguramente nos están deteniendo de alcanzar nuestras metas y materializar nuestros sueños. Qué triste, ¿verdad? En otras palabras, nosotros mismos nos encargamos de sabotear nuestro éxito con nuestro diálogo interno, y esto ocurre a diario. Estudiantes que van a presentar un examen o una prueba y van con la seguridad de que no la van a aprobar. Personas que se presentan a una entrevista de trabajo con la absoluta certeza de que no serán aceptados. Vendedores que visitan a sus clientes para presentarles un nuevo producto, pero inconscientemente van con la plena seguridad de que serán rechazados. Y así sucede en muchas áreas de nuestra vida. Y lo peor de todo es que, infortunadamente, las personas que nos rodean muchas veces se encargan de reforzar esas perspectivas negativas. Si ves, durante cada día tu actitud estará influenciada por todo aquello en lo que tú decidas enfocarte. Y generalmente, aquello en lo que terminas enfocándote es el resultado de tu diálogo interno, el cual no es más que una evaluación constante de todo aquello que está ocurriendo a tu alrededor. Y sobre lo que ello pueda significar para ti, en tu vida. Y obviamente esto influye enormemente en tu actitud mental. ¿Y cómo llevamos a cabo esta evaluación? Pues haciéndonos preguntas. Sí, la mayor parte de esas 14 horas diarias de diálogo interno ocurre a modo de preguntas y respuestas. Siempre que enfrentamos cualquier circunstancia, cuando nos encontramos frente a una situación que requiera una respuesta de nuestra parte, o si estamos evaluando una propuesta que alguien nos esté realizando, o sentimos un dolor, o en general cualquier actividad, cualquier acción que nos pueda involucrar, nuestra mente evaluará dicha situación preguntándose cosas como, ¿qué quiere decir esto para mí y qué debo hacer? O ¿por qué me pasa a mí y cómo debo responder? Ese tipo de preguntas. Y de diferentes maneras nuestra mente continuamente busca respuestas a estos interrogantes. Y ahora quiero que te imagines que tu cerebro es la más potente de todas las computadoras. Y en esta computadora se encuentran las respuestas a todas las preguntas imaginables que puedas tener. Que a propósito yo creo que es lo que en verdad sucede. Si este es el caso, todo lo que necesitamos hacer es hacer las preguntas y la computadora nos proveerá las respuestas. Sin embargo... La diferencia entre cualquier otra computadora y nuestro cerebro es que cualquier pregunta que hagamos con la expectativa absoluta de que vamos a recibir una respuesta, si le damos suficiente tiempo al cerebro para buscarla, podemos estar seguros que recibiremos la respuesta. Cualquier pregunta recibirá una respuesta. Así, esta no esté basada en nada real. Tu cerebro buscará en los archivos de tu mente subconsciente los argumentos para darte la mejor respuesta posible y si no encuentra esos argumentos, simplemente fabricará una respuesta, pero te dará una respuesta, ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Y aquí está precisamente la importancia de este quinto precepto. Si por ejemplo, después de sufrir una derrota, así sea una caída menor, te haces una pregunta como ¿por qué será que estas cosas siempre me suceden a mí? Entonces, tu cerebro se dará a la tarea de buscar en los archivos de tu subconsciente una respuesta a esta pregunta. Buscará todo lo que otras personas te hayan dicho a ese respecto. Lo que tú te hayas dicho, lo que hayas leído, lo que hayas visto en la televisión o escuchado en algún lado y te dará una respuesta. Y a lo mejor eh, la respuesta es algo como, esto siempre te pasa porque tú no sirves para nada. Y lo único que esta respuesta ha logrado es que ahora te sientas peor. Y lo cierto es que esta respuesta no solo no te está ayudando a crear una actitud positiva, sino que es posible que esté reforzando una creencia errada acerca de tus propias habilidades. Y estas respuestas, ciertas o erradas, comienzan a crear sentimientos y emociones negativas, que son simplemente el resultado de estar formulando las preguntas equivocadas. Es simple, si, si formulamos una pregunta estúpida, pues seguramente recibiremos una respuesta igualmente estúpida. Por ejemplo, piensa por un momento en preguntas como, ¿por qué será que esto siempre me sucede a mí? ¿O por qué será que me es tan difícil aprender cualquier cosa? ¿O por qué será que tengo tan mala suerte? ¿O por qué será que soy tan feo? ¿O que soy tan gordo? ¿Cómo afectan estas preguntas tu actitud? Basta decir que la calidad de vida que estás experimentando depende de la calidad de preguntas que te estés haciendo. Por ejemplo, examinemos esta última pregunta: ¿Por qué será que soy tan gordo? Mírala con cuidado. Esta pregunta garantiza que permanecerás gordo siempre. ¿Sí ves? Primero que todo, eh, eh, en esa pregunta está implícita la idea de que tu gordura es quien tú eres, que ese eres tú que no es circunstancial, sino que es parte de tu naturaleza, lo cual puede no necesariamente ser cierto. Entonces, tu cerebro responderá algo como, estás así de gordo porque comes continuamente y no tienes ningún control. ¿Y cómo te va a hacer sentir esta respuesta? Así sea la pura verdad. ¿Te hace sentir mejor o peor? ¿Te provee alguna idea que te ayude a solucionar tu problema y tomar control de la situación? o por el contrario te hace sentir más incapaz. Lo segundo, ¿no es cierto? Entonces, si pesas mucho más de lo que debieras y quieres perder peso, una mejor pregunta sería, ¿qué puedo hacer para adelgazar y llegar a mi peso ideal empezando ya mismo? Si ¿Sí ves la diferencia entre estas dos preguntas. En otras palabras, si hacemos mejores preguntas, obtendremos mejores respuestas. Si la pregunta que tú te haces es, ¿qué debo hacer para adelgazar? Empezando hoy mismo y disfrutando del camino, aquí hay algo implícito también. Y ese algo es que es posible disfrutar del camino, es posible disfrutar del proceso de adelgazar. Y de esta manera tu cerebro buscará la respuesta. Puedes estar seguro de ello. Otra cosa es que debes asegurarte que tus preguntas vayan orientadas a buscar los recursos que ya se encuentran dentro de ti y que te puedan ayudar a solucionar la situación que puedas estar enfrentando. Si por ejemplo te preguntas, ¿seré capaz de hacer esto? ¿O será que sí podré hacer esto? Esa pregunta lleva implícito un sentimiento de duda e inseguridad. Y ese sentimiento de duda te mantendrá en un estado en el cual no podrás obtener el máximo de tu potencial. Si preguntas con duda, y peor aún, si preguntas con un tono de duda, solo terminarás accesando los estados mentales de duda que se encuentran en tu cerebro y solo obtendrás respuestas que justifiquen esa duda. Así que haz preguntas que te empoderen. Entonces, tu tarea debe ser el buscar hacerte siempre mejores preguntas para poder así obtener mejores respuestas. Preguntas como, ¿qué puedo aprender de este revés? ¿Qué puedo obtener de esta situación que me ayude a crear una mejor vida? ¿Cómo puedo utilizar esta caída para crear más poder en mi vida? Toma unos minutos para identificar cinco preguntas que sueles hacerte en la primera parte de tu día, que generalmente dictaminan cómo te sentirás a lo largo de todo el día. Y luego identifica las correspondientes respuestas que vas a dar a esas preguntas de ahora en adelante. En lugar de, otra vez a trabajar o, oh, la misma rutina de siempre. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que haga mi vida mejor de lo que es? ¿O qué puedo hacer hoy que lleve mi empresa a nuevos niveles de productividad? ¿O qué puedo hacer hoy para conectarme aún más profundamente con mi familia? Y luego escucha a tu mente darte las respuestas y toma nota para poder poner estas respuestas en práctica y verás un cambio dramático en su vida. Toma esta decisión hoy mismo. Este puede ser tu primer paso. El gran cambio que vas a hacer en tu día puede empezar con este paso. En lugar de salir de casa en la mañana con cientos de razones para tener un día miserable o un día aburrido o improductivo, date a la tarea de buscar todos los argumentos posibles para tener un día exitoso, para tener hoy el mejor día de tu vida. Pero bien, la segunda parte de este quinto mandamiento de la actitud mental positiva es que debemos cuidar la manera como nos expresamos hacia los demás. Recordemos que nuestra actitud hacia los demás determina su actitud hacia nosotros y el éxito que experimentemos en nuestra vida depende grandemente de la manera como nos relacionemos con las demás personas. Muchas veces, ya sea pública o privadamente, nos referimos a otras personas en términos ah, poco constructivos especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. Yo siempre he creído que es una buena regla el referirnos a otras personas en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros. Piénsalo, todos nosotros impactamos a diario las vidas de otras personas y lo hacemos con nuestro aprecio o con nuestra indiferencia con nuestras alabanzas o con nuestras críticas, con nuestra sonrisa o con nuestro desdén. Lo triste es que casi siempre permitimos que esta oportunidad de impactar positivamente la vida de otras personas pase de largo, privándonos no solo de haber podido influir de manera positiva sobre la vida de otro ser humano, sino privándonos también de la satisfacción que viene con el hacer esto. Por ejemplo, quiero que te imagines que mañana en la mañana, Justo antes de salir para tu trabajo, tu teléfono suena y al otro lado de la línea se encuentra una persona a la cual tú respetas mucho, a quien tú aprecias y admiras. Tú sabes que ella es una persona sincera y honesta y en la cual tú depositarías toda tu confianza. Y esta persona te ha llamado muy temprano en la mañana y te dice, hola Ricardo, quiero tomar un minuto de tu tiempo para decirte algo muy importante. No te he llamado para pedirte ningún favor, es más, debí llamarte hace mucho tiempo, pero esta mañana decidí que no pasara de hoy. Así que quiero tomar esta oportunidad para dejarte saber que tú eres una de las personas más íntegras que he tenido la oportunidad de conocer. Tú eres un baluarte de tu comunidad, un gran crédito a tu profesión y quiero que sepas que siempre he creído, y así se lo he dicho a mi esposa, que tú eres un padre y esposo ejemplar. Eres la clase de persona que cualquiera se sentiría orgulloso de llamar su amigo. Y cuando hablo contigo, mi grado de motivación aumenta porque tú eres la clase de individuo que sabe sacar a relucir lo mejor de otras personas. Y por esta razón quería llamarte hace mucho tiempo, simplemente para dejarte saber cuánto te estimo y cuánto aprecio tu amistad. Y eso es todo lo que quería decirte. Espero que hoy tengas un gran día y hasta pronto. Y luego cuelga. <laughs> y quiero repetirte nuevamente que se trata de una persona sincera. Tú sabes que ella no tiene motivos alternos para decirte lo que te acaba de decir y que él no te lo diría si no fuese verdad, si no lo sintiera de esa manera. Teniendo esto en cuenta, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué clase de día crees tú que vas a tener después de haber escuchado esto a primera hora de la mañana? Si vas a hornear un pastel, ¿crees que hornearías un mejor pastel? Si eres profesor, ¿crees que enseñarías una mejor clase ese día? ¿Crees que ese día serías un mejor profesor o un mejor padre de familia? Si eres vendedor, ¿crees que ese día serías un mejor vendedor? ¿Qué clase de día crees tú que tendrías? No es cierto que indudablemente tendrías un mejor día. Sin embargo, ¿qué tanto más sabes ese día acerca de tu profesión? O acerca de hornear un pastel o acerca de vender más? ¿Qué conocimiento extra? te dio tu amigo acerca de cómo hacer mejor lo que sea que vayas a hacer ese día. Ninguno, no es cierto. No has adquirido absolutamente ninguna nueva información acerca de cómo realizar mejor tu trabajo. No es que ahora sepas más de lo que sabías antes de recibir la llamada. No obstante, por alguna razón, tú crees que serías un mejor profesor y un mejor padre y un mejor vendedor. ¿Por qué si no has recibido ningún nuevo conocimiento? ¿Sabes por qué? Porque tu imagen propia y tu autoestima han sufrido una, una transformación repentina. Ahora, en lugar de ir a la oficina preocupado con aquel problema que por semanas has tratado de resolver sin éxito, en lugar de enfocarte en los problemas, tu mente está ahora procesando otra clase de información. Ahora tu mente está diciendo: Hey, un momento, yo soy un gran padre, yo soy un excelente vendedor. Yo soy un baluarte de mi profesión. Luis me lo dijo esta mañana y él sabe lo que está diciendo. Y por pequeño que pueda parecer, ese sencillo reconocimiento te ha convertido en otra persona. Ha impactado tu vida. Yo he encontrado personas triunfadores que pueden señalar el momento preciso en que su vida comenzó a cambiar. Y muchas veces ese momento... Fueron quizás unas simples palabras de apoyo de un padre o un profesor, o el voto de confianza de un amigo, o una llamada de apoyo de un familiar. Entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué no levantas ya mismo tu teléfono y llamas a una de esas personas a las cuales has deseado alguna vez decirle algunas de estas cosas? O que sabes que necesitan oír esto de ti y les dejas saber cómo te sientes, les dejas saber acerca de sus grandes dotes, acerca de sus cualidades. Y te puedo asegurar que ese día ellos también van a ser mejores personas. Y con toda seguridad su autoestima mejorará y se sentirán mucho mejor acerca de sí mismos. Pero, adivina quién se sentirá aún mejor acerca de sí mismo. Exactamente, tú. Sí, tú. ¿Por qué? Porque vas a saber que ese día has podido ayudar a otra persona a aprovechar un tanto más el potencial que reside dentro de ella. Y déjame decirte que hay muy pocos sentimientos que sean tan gratificantes como este. Es triste, pero muchas veces encuentro esposos o esposas o padres de familia que le dejan saber a los demás lo orgullosos que se sienten acerca de su pareja o acerca de sus hijos. Y eso está bien, no me malinterpreten. Sin embargo, muchas veces... La persona que más necesita oírlo nunca lo escucha. Y no tenemos que esperar hasta que el hijo traiga sus calificaciones de fin de año para dejarle saber lo orgullosos que nos sentimos acerca de ver su entrega y su compromiso hacia sus estudios. No tenemos que esperar hasta el día del padre o el día de la madre para dejarle saber a nuestra pareja o a nuestros padres cuánto apreciamos su amor y su dedicación. Podemos hacerlo hoy mismo. El doctor Chad Helmstedtler. Autor del libro, ¿Qué decir cuando estés hablando contigo mismo? Dice que durante los primeros 18 años de nuestra vida, la persona promedio ha escuchado por lo menos 148 mil veces las expresiones no o no haga eso. Y durante ese mismo periodo de tiempo, son muy pocas las veces que hemos escuchado de qué podemos ser capaces o qué tan lejos podemos llegar. Por supuesto que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida o actitudes personales que necesitamos mejorar, pero también todos nosotros tenemos grandes cualidades. Así que exaltemos las cualidades positivas de otros, convirtámonos en la clase de personas que otros quieren a su alrededor. Muy bien, pasemos al sexto mandamiento de la actitud mental positiva. Y este es uno con el cual muchos de nosotros seguramente podemos identificarnos y en el cual una gran mayoría de nosotros debemos trabajar. Y es cambiar la manera como saludamos a las demás personas. En física existe una ley llamada la ley de la acción y la reacción o la ley de la causa y el efecto. Y esta ley esencialmente dice que toda causa produce un efecto correspondiente. Ahora, yo creo que esta es una de esas leyes que igualmente pueden encontrar aplicación en el área del comportamiento humano. Todos nosotros producimos causas o acciones diariamente. Y nuestro medio simplemente se encarga de devolvernos el efecto o la reacción correspondiente. Así que cada uno de nosotros es responsable por aquello que el medio y las demás personas nos devuelven porque nosotros fuimos los encargados de, de producir la acción que causó ese efecto. Por otro lado, existe un dicho muy sabio en el área de las relaciones humanas que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y lo cierto es que esta primera impresión sienta el tono para el resto de nuestra interacción con los demás. Por esta razón es importante que examinemos la manera como saludamos a las demás personas. El saludo es un reflejo de nuestro estado de ánimo. Nuestro saludo comunica a nuestros interlocutores cómo nos sentimos internamente, les dice cuáles son nuestras expectativas y en general es una proyección de nuestro entusiasmo y nuestra actitud. Si tú trabajas en el campo de las ventas, tú sabes mejor que nadie que un saludo hace o deshace un negocio. El saludo es una parte muy importante de la interacción humana y a pesar de su importancia es increíble ver la clase de saludos tan negativos que muchas veces damos a los demás. No sé si te has podido dar cuenta de ello. Yo he tenido la fortuna de viajar por toda Latinoamérica y una de las cosas que me he dado a la tarea de hacer es coleccionar saludos. Y quiero compartir contigo algunos de los saludos más comunes que he encontrado para que veas lo negativos que pueden llegar a ser y la clase de mensajes que estos saludos transmiten. Ahora quiero que sepas que estos saludos los recibí como respuesta a un muy entusiasta. Buenos días, ¿cómo estás? Así que presta atención, aquí van los 10 saludos más comunes. Buenos días, ¿cómo estás? Hay más o menos. O hay pasándola. O no tan bien como tú. ¿Te imaginas? Y escucha estos. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, tirando para no aflojar. Oh, ay en la lucha diaria. ¿O oh, 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 qué te parece este? Aquí, que si se almuerza, no se cena. No, no, espera, que se pone mejor, ¿eh? Porque a veces somos hasta cínicos con el saludo. Escucha a estos. Buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy, ya es bastante, ¿eh? O este, podría ser peor. <laughs> o este que me pareció muy gracioso. Pues mal, pero ¿para qué me quejo si no es su culpa? ¿Y, y, ¿Y qué les parece este? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué le ve de bueno? ¿Qué te parece eso, ah? Y como estos, tengo otros 20 saludos de diferentes países del mundo, que si te los digo, no me los crees. Así de negativos son. Y si crees que estoy exagerando, te reto a que saludes a 10 personas el día de hoy y te sorprenderán las respuestas que vas a escuchar. Muy bien, entonces, después de escuchar toda la clase de saludos negativos que generalmente utilizamos, mi pregunta es, ¿qué clase de mensajes crees tú que estamos dando a las demás personas al saludarlas de esta manera? No importa que suenen graciosos, no importa que sean lo más cercano a la realidad, todas estas son respuestas negativas y lo único que ellas logran es reprogramar negativamente tu mente, crear expectativas negativas de tu día y peor aún, son muy efectivas en reforzar las mismas circunstancias negativas que deseas cambiar. ¿Ves? Esa es una manera segura de sabotear tu propio éxito. ¿Y sabes qué? Es lo más curioso y lo más triste de todo. Y tú puedes estar o no de acuerdo con ello, pero yo sinceramente creo que es la pura realidad. Lo más triste es que ante tantos saludos tan negativos, tan desalentadores y tan, pero tan pesimistas, muchas personas han optado por dejar de saludar. ¿Sí? ¿Prefieren no saludar? Me imagino que para no tener que escuchar tan malas noticias. Tan increíble como pueda sonar para muchas personas el saludo, despierta desconfianza. Sí, sí, no, no estoy exagerando. ¿eh? Muchas personas caminan mirando hacia abajo, son incapaces de hacer contacto visual. Muchas pre personas pretenden no oír cuando las saludas. Algunas actúan confusamente porque no saben cómo responder o, o si responder o qué decir. Es increíble. Pero para muchas personas esta simple herramienta de interacción humana se ha convertido en un verdadero problema. Así que permite que tu saludo refleje en verdad tu actitud interior. Cuando alguien te pregunte cómo estás, diles la verdad. Responde fantástico o excelente o extraordinariamente bien. Y si en verdad quieres darles de qué pensar a ellos, a tu interlocutor, responde fantástico y aún mejorando. Y seguramente algunos de ustedes estarán preguntándose, bueno Camilo, y si no me siento de esa manera, entonces ¿qué? Pues dilo de todas maneras, dilo lo suficiente y vas a notar que es solo cuestión de tiempo antes de que te sientas así. No es que estés mintiendo, lo único que estás haciendo es respondiendo de acuerdo a cómo esperas sentirte y cómo quieres sentirte. Y sabes qué, no hay nada de malo en ello. Quiero retarte a que trates este saludo mañana en tu trabajo y veas los resultados. Hazlo. Yo hace muchos años que decidí que me iba a sentir bien cada día de mi vida. Y la mayoría de los doctores y psicólogos con quienes hables te dirán que la manera como te sientas en determinado día depende única y exclusivamente de la manera como quieras sentirte y la manera como esperes sentirte. Si quieres sentirte bien y esperas sentirte bien, te sentirás bien. Entonces... Asegúrate que tu saludo sea un reflejo de tu entusiasmo por la vida y de la actitud positiva que deseas mantener. Recuerda, tú das un saludo y tu medio simplemente se encargará de devolverte el efecto que vaya más de acuerdo con tu actitud. Estoy seguro que si cambias la manera como saludas a las demás personas con el tiempo, ellos cambiarán la manera como te saludan. Y si todos hiciéramos esto, seguramente viviríamos en un mundo muy diferente al cual estamos viviendo hoy. Bueno, muy bien. El séptimo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este séptimo mandamiento consiste en desarrollar una visión clara de nuestras metas. Una y otra vez yo he mencionado a lo largo de todos mis programas la importancia de poseer metas claras. El poseer una visión clara de nuestras metas y objetivos tiene un impacto directo sobre nuestra actitud. El poder visualizarnos en posesión de aquello que queremos conseguir es quizás una de las fuerzas motivacionales más poderosas que existen. Es fácil entrever cuando una persona sabe exactamente hacia dónde va. Ese sentido de dirección se refleja en su actitud, en su entusiasmo por la vida, en su dinamismo al desarrollar su trabajo o cualquier otra labor que necesite llevar a cabo, puesto que sabe que este es simplemente un vehículo que lo llevará aún más cerca del logro de esas metas o a la realización de esos sueños. En cierta ocasión leí un artículo en el cual se reportaba cómo varios médicos habían llegado a la conclusión de que era posible ver una relación directa entre los niveles de estrés, y ansiedad exhibidos por ciertos pacientes y la claridad con que ellos podían ver sus metas. Ellos observaron que generalmente los mayores niveles de estrés y ansiedad se daban en aquellos pacientes que no tenían una idea clara de sus metas y quienes solo poseían una idea borrosa de qué era lo que querían alcanzar con su vida. Lo cual francamente a mí no me sorprende. Porque si yo no sé para dónde voy o qué quiero alcanzar, o cuál es mi propósito en la vida, pues lo más normal es que me sienta estresado, frustrado y ansioso. Así que el mensaje de este séptimo mandamiento es date a la tarea de definir claramente tus metas, escribe tus sueños en una parte donde puedas leerlos constantemente. Ah, y ten presente una afirmación muy cierta de Zig Ziglar, ese famoso maestro de la motivación en las ventas. Él suele decir, "Tú nunca vas a alcanzar aquello que tú deseas." Escucha bien, Nunca podrás lograr aquellas cosas que tú deseas alcanzar. Tú solo podrás alcanzar aquellas metas que puedas visualizar claramente. Tú tienes que poder verte ya en posesión de dichas metas y ya disfrutando de ellas. Así que no es suficiente con escribirlas o leerlas. Busca crear una imagen clara de ellas en tu mente. Te voy a dar un ejemplo de mi propia cosecha para que veas cómo es que esto funciona. Cuando yo tenía 14 años de edad, sabía que una de mis metas era el poder estudiar química en alguno de los grandes centros científicos del mundo. Quería poder viajar por todo el mundo y compartir con otras personas mis experiencias, mis sueños y mis ideas. Y aunque en un principio esto no era más que un sueño, estaba completamente seguro que era un sueño que podía convertirse en realidad. Por eso hice todo cuanto estuvo a mi alcance para mantener ese sueño vivo. Y una manera de mantener ese sueño vivo era creando una imagen mental clara de Él. Si ves, tú no puedes entusiasmarte o apasionarte acerca de un sueño vago o de una meta borrosa. Lo único que te va a entusiasmar y te va a mantener entusiasmado es si puedes visualizar este sueño con tal claridad que es como si ya fuese realidad. Y una manera de hacer esto es alimentando tu mente con imágenes claras de Él. Así que en las tardes, cuando terminaba mis clases en la escuela, solía caminar largas horas por todas las embajadas de los diferentes países en mi ciudad natal, coleccionando lo que para otros era simplemente un montón de basura, en la forma de fotografías, postales, mapas, guías turísticas y, y todas estas imágenes de mi sueño. De todos los sitios donde soñaba ir, las pegué en las paredes de mi, de mi cuarto, de mi habitación, donde podía verlas tan pronto como me levantaba en la mañana y antes de irme a dormir. Por años apliqué a las diferentes becas de estudio que ofrecían universidades en todas partes del mundo, independientemente de que creyera que tenía un chance de ganarla o no. Eso no era lo importante, lo importante era sentirme conectado con mi sueño, mantener vivo ese sueño. ¿Y saben qué? Eventualmente logré viajar a todos esos sitios que visualizaba en las postales que por años reposaron en la pared de mi cuarto. En 1984, después de haber estudiado cuatro años en los Estados Unidos y terminar mi carrera en mi universidad, finalmente obtuve una beca para terminar mi doctorado en química analítica. Más de siete años después de haber aplicado a mi primera beca. Hace unos años tuve la oportunidad de dirigirme en España a una audiencia de más de 15.000 personas en un evento que era transmitido simultáneamente en seis idiomas. Y al terminar, uno de los organizadores me preguntó si alguna vez me había imaginado que un día iba a hablar ante tal número de personas de tan diversos países. Y yo le contesté que desde que tenía 15 años de edad venía preparándome para ese día. Y, y no estoy compartiendo esto contigo para mostrarte lo maravilloso que soy. Comparto esto contigo para que veas lo que puede lograr el tener metas suficientemente específicas y poder crear una imagen mental clara de ellas en tu mente. Solo cuando tú has podido crear esta imagen mental clara de tus metas y aspiraciones, podrás rodar esta película en el telón de tu mente subconsciente de manera continua. Y tu mente subconsciente... Buscará entonces traer tu realidad exterior en armonía con la realidad interior que tú has creado. En otras palabras, una vez has creado la imagen interna de la realidad que buscas alcanzar, tu mente subconsciente se encargará de mostrarte el camino mediante el cual puedes materializar dicha realidad. El haber alimentado mi mente constantemente con una imagen clara de aquello que quería alcanzar fue el catalizador que convirtió aquel sueño en un deseo ardiente. Y fue ese deseo ardiente el que me ayudó a desarrollar la actitud mental y el nivel de entusiasmo y decisión que necesitaba para salir tras él. Muy bien, vamos ahora con el octavo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este es, nunca perder nuestra admiración por la gran belleza del universo. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra capacidad de asombro por el sinnúmero de pequeños milagros que ocurren cada día a nuestro alrededor. El, el mundo se mueve a pasos tan grandes y nuestras profesiones y nuestros trabajos nos consumen a tal punto que muchas veces no dedicamos ningún tiempo para admirar la gran belleza del universo. No permitas que las preocupaciones de la vida diaria te ceguen a las grandes maravillas que nos ofrece la naturaleza cada día gratuitamente. Y no estoy insinuando que vivas una vida despreocupada. Sin embargo, considera los resultados de cierto estudio que examinaba las preocupaciones más comunes de la gente. Este estudio encontró que un 40% de las cosas por las cuales las personas se preocupan nunca suceden. Otro 30% de las preocupaciones que embargan nuestra mente son hechos que ya han sucedido, que forman parte del pasado y sobre los cuales todas nuestras preocupaciones no van a ejercer absolutamente ningún efecto. Otro 12% son preocupaciones innecesarias acerca de nuestra salud. Un 10% son preocupaciones vanas y sin sentido y solo un 8% son preocupaciones legítimas. En conclusión, el 92% de las preocupaciones que ocupan la mente de la persona promedio, robando su tiempo, afectando su actitud y causando ansiedad y estrés, son absolutamente innecesarias. Y no solo son innecesarias. Sino que no nos permiten apreciar y disfrutar de aquellos pequeños detalles que son los que, puestos juntos, forman nuestro día y nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que diste un paseo por el parque con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a detallar la sonrisa de un niño? ¿O qué es lo primero que notas cuando sales para tu trabajo en la mañana? ¿El amanecer soleado y cálido o el tráfico? Si ves. Todo día tú tienes la opción de escoger en qué enfocas tu mente. Y ya me has oído decir esto mil veces, pero lo repito precisamente porque es vital para tu éxito. Determina en qué te estás enfocando. Si sales a dar un paseo por la ciudad y lo único que ves es tráfico, o si abres la ventana y lo único que percibes es el smog y la contaminación. O si vas a un parque y tu mayor preocupación es la posibilidad de que te vayan a robar o asaltar. O si cuando hablas con una persona tienes como norma dudar de todo lo que ella diga, pues francamente te habrás condenado tú mismo a vivir una vida infeliz, llena de estrés y ansiedad. Si eres incapaz de admirar la belleza de un atardecer, o apreciar el canto de un pájaro, o consideras una pérdida total del tiempo el sentarte en una playa, a observar la belleza del mar, pues estarás perdiendo la oportunidad de disfrutar de muchas de esas maravillas que la naturaleza ha puesto para ti absolutamente gratis. Y lo peor de todo es que muchas veces esta actitud se extiende a nuestras relaciones personales. Ignoramos o no apreciamos aquello que otras personas nos están ofreciendo. Hace algunos días, justamente mientras me encontraba trabajando en este programa, Recibí una llamada en mi teléfono celular a mitad de la tarde. ¿Y saben quién era? Era Richard, mi hijo de siete años. Y estaba tan entusiasmado que no se pudo aguantar a que yo llegara a casa. Y decidió llamarme a mi teléfono celular para decirme que ese día había terminado su tarea de matemáticas en tan solo siete minutos. Imagínense, siete minutos. No te imaginas lo, lo emocionado que estaba. Y después de unos minutos en el teléfono, no sé quién estaba más emocionado de los dos. Ahí mismo hicimos una cita para ir a comprar su helado preferido. Pero ves, yo hubiese podido simplemente decir: Qué bien, felicitaciones. Hablamos cuando llegue a casa, ¿eh? Y si hubiera hecho eso, hubiese perdido una oportunidad espectacular de aceptar ese regalo que mi hijo me estaba haciendo. A eso es a lo que me refiero cuando digo nunca perder la capacidad de asombrarte por las cosas buenas que ocurren a tu alrededor. Entonces, quiero que tomes unos minutos para pensar acerca de todas aquellas cosas que ocurren a tu alrededor, posiblemente todos los días y que quizás has dejado que pasen desapercibidas, y quiero que pienses cómo puedes, desde hoy en adelante, comenzar a aceptarlas nuevamente con entusiasmo. Recuerda, si quieres desarrollar una gran actitud, no pierdas tu sentido de admiración por la gran belleza del universo. Esa es la lección de este octavo mandamiento. Bien, ahora veamos el noveno mandamiento de la actitud mental positiva, que está algo relacionado con el anterior. Y dice así: Debemos apreciar y mantener una actitud de agradecimiento por quienes somos, por nuestras experiencias, por nuestros logros y por nuestras habilidades. Uno de los peores enemigos de la actitud mental positiva es la falta de autoestima, la falta de amor propio. Muchas personas tienen una gran dificultad en apreciar quiénes son, en aceptar los dones con los cuales han sido dotados. Para muchas personas esta falta de aceptación personal y aprecio y amor propio comienza muy temprano en sus vidas. Muchas otras tienen problemas aceptando su apariencia física y muchas viven con este pobre amor propio durante casi toda su vida. En cierta ocasión escuché a Cherry Carter Scott, autora del libro Reglas para Triunfar en el Juego de la Vida, decir que la primera regla era recibirás un cuerpo. Puedes amarlo u odiarlo, pero de cualquier manera será tuyo durante el total de tu estadía en la Tierra. Y yo pensé, ¿te imaginas lo absurdo y lo tormentoso que sería vivir toda tu vida sin poder aceptar quién eres? Entonces, comienza por dar gracias por quién eres. Muchas personas viven continuamente llenas de resentimientos porque no han podido aceptar su apariencia física. Y por estar permanentemente pendientes de que sus ojos son muy pequeños o muy grandes, o su cabello demasiado ondulado, o no son tan altos como quisieran, o son demasiado altos, o su piel es demasiado oscura, olvidan que su ser es mucho más que la envoltura y nunca llegan a apreciar sus dones y sus habilidades, y por supuesto, nunca llegan a desarrollar el máximo de su potencial. A principio de los años 80, Recuerdo haber leído un artículo en el New York Times que decía que la cantante de rock, Tina Turner, había asegurado sus piernas en un millón de dólares. ¿Y saben qué? No hay duda de que Tina Turner aún hoy tiene unas piernas muy atractivas. Ahora, no sé si tú alguna vez hayas tenido la oportunidad de observar unas piernas de un millón de dólares, pero en caso de que no hayas tenido ese gran privilegio, quiero pedirte que ahora mismo mires hacia abajo. Y observes tus propias piernas. Y si no crees que ellas valgan un millón de dólares, déjame contarte acerca de Alice Johnson, quien perdió las dos piernas hace algunos años en un accidente de trabajo. La corte le concedió la suma de un millón de dólares como indemnización por los daños físicos sufridos. Ahora bien, ¿cambiarías posiciones con Alice? ¿Tú le das tus piernas a ella a cambio de su millón de dólares? O, si no estás conforme con el color de tu piel, quizás no tengas ningún problema en cambiar posiciones con Brian Smith, quien hace algunos años recibió 2.7 millones de dólares como indemnización por quemaduras sufridas en un 95% de su cuerpo como resultado de un incendio ocurrido en el edificio donde él vivía. Tú le das tu piel a Brian y te quedas con la de él y con sus 2.7 millones de dólares. ¿Qué te parece, eh? Ha cambiado un poco tu perspectiva acerca de tu valor personal. Y eso que solo hemos mirado tu cuerpo. Ni siquiera hemos mirado todo el potencial que ya reside dentro de ti y todo lo que él vale. Una gran mayoría de las personas no son conscientes de los grandes dones y habilidades que ellas poseen. Es más, muchas de ellas nunca llegan a desarrollar estas habilidades porque no creen poseerlas. Porque pensamos que estos atributos que muchos califican como dones innatos no pueden ser aprendidos y que han sido reservados para solo cierto tipo de personas que generalmente son las que triunfan. Sin embargo, la realidad es que los Triunfadores no nacen, ellos se hacen. Todos y cada uno de nosotros llevamos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Todos poseemos en mayor o menor grado cada una de estas cualidades que distinguen al triunfador. Pero para poder aprovecharlas y desarrollarlas, tenemos primero que creer que ya las poseemos. Tenemos que creer que ya existen dentro de nosotros. La manera de desarrollar esta actitud positiva es diariamente dar gracias por estos dones y por estas cualidades. Mantener una actitud de agradecimiento por tus experiencias, por tener la oportunidad de vivir un día más a plenitud y poder impactar la vida de otras personas de manera positiva. ¿Y sabes qué? Y sé que suena difícil y es difícil, pero también debemos apreciar y recibir con actitud positiva los problemas y las dificultades que se nos presenten. Porque como Napoleón Hill decía, estos traen consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Recuerda que las adversidades no son más que oportunidades disfrazadas. Así que, ¿qué quiero que aprendas de este noveno mandamiento? Aprende a mantener una actitud de agradecimiento. Recuerda que tú no estás donde estás únicamente por tus propios méritos. Si te pones a pensar, seguramente muchas personas te ayudaron o te apoyaron a lo largo del camino. Hay que ser agradecidos. Tú no naciste sabiendo todo aquello que te ha ayudado a triunfar. Tus padres seguramente te inculcaron algunas de esas cualidades. Tus maestros y profesores te enseñaron muchas de las habilidades que te han ayudado a triunfar. Entonces, recuerda mantener siempre presente este gran sentido de gratitud. No. Oh, es increíble, pero ya llegamos al final. El décimo mandamiento de la actitud mental positiva. Y este mandamiento resume en parte todos los anteriores. Y es el siguiente: Debemos tener grandes expectativas de nuestro día, de nuestras actividades y de las demás personas. Quizás eh, tú hayas oído el popular adagio: Hay que ver para creer. Esta es una actitud errónea. La verdad es que no hay que ver para creer. Es todo lo contrario, hay que creer para poder ver. Tú debes creer que puedes triunfar para poder triunfar. Tú debes creer que mereces el éxito para poder alcanzarlo. Si quieres alcanzar una meta, por ejemplo, perder 10 libras de peso, primero debes creer que podrás perder ese peso. Entonces... Debes esperar triunfar en tu cometido de perder estas 10 libras de peso y por último debes prepararte y hacer cuanto sea necesario para poder lograrlo. Solo entonces podrás alcanzar tu meta. Las expectativas que tengas al comienzo de una nueva empresa o al comienzo de un nuevo día influyen grandemente en los resultados obtenidos. Tu actitud le dice al mundo qué es lo que esperas de él. Tú no vas a tener la clase de día o la clase de relaciones o la clase de, de vida que quieres tener. No, tú vas a tener la clase de día y relaciones y vida que esperas tener. ¿Ves la diferencia? Porque todo el mundo quiere triunfar. Pregúntale a cualquier persona y ellos seguramente te confirmarán que efectivamente ellos quieren triunfar. Pero pregúntales si ellos esperan triunfar y escucha cómo cambia su respuesta. Muchos comienzan a dudar, muchos comienzan a preguntarse si tendrán lo, lo que sea necesario para triunfar. Y ahí es donde te das cuenta de cuáles son sus verdaderas expectativas. Y lo más triste de todo es que en la gran mayoría de los casos las personas nunca llegan más allá de sus propias expectativas. Por el contrario, en la mayoría de los casos se quedan cortos de lo que esperaban alcanzar. Entonces, imagínate si desde un comienzo empiezas con pobres expectativas. ¿Qué tan lejos crees que vas a poder llegar? Ah, otro punto muy importante es que debemos tener grandes expectativas de las demás personas, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de, de las personas con quienes interactuamos día a día. Déjame relatarte una historia que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles a mediados de los años 80. En cierta escuela se llevó a cabo un experimento que involucraba a estudiantes de primaria. Este curso en particular había tenido muy bajo rendimiento en el pasado y los profesores no esperaban mucho de él, debido a que según algunos los niños venían de barrios muy pobres o no estaban muy bien alimentados y pertenecían a familias no muy estables. Sin embargo, aprovechando la llegada de un nuevo profesor a la escuela, se decidió tratar algo nuevo. Puesto que este nuevo profesor no conocía los antecedentes de estos niños y no se había formado ninguna opinión negativa acerca de ellos o de su potencial, se le informó que él iba a estar encargado de un grupo de estudiantes brillantes, que su capacidad intelectual estaba por encima de lo normal y que pese a que su actitud algunas veces era la de no querer estudiar, si él exigía mucho más de ellos eventualmente obtendría los resultados que ellos eran capaces de dar. Ignorante de las verdaderas circunstancias, el profesor comenzó su año escolar común y corriente, pero con la idea de que si tenía estudiantes brillantes, pues él les iba a exigir. Quiero que escuche los resultados obtenidos a final de año. Los estudiantes no solo habían mejorado un 100% sus calificaciones, sino que muchos de ellos habían obtenido resultados mucho mejores que los de aquellos estudiantes que en verdad eran percibidos como superdotados lo interesante es que al pedírsele al profesor que evaluara este curso con respecto a los demás cursos él concluyó que definitivamente estos estudiantes parecían disfrutar mucho más de la escuela que su actitud era muy buena y que indudablemente ellos tenían una mejor posibilidad de triunfar en la vida ¿cómo te parece eh y esta es una historia verdadera Aquellos encargados de estudiar los resultados de dicho experimento solo pudieron concluir que las causas de tan asombroso cambio era el que las expectativas habían cambiado en la mente del profesor. Él asumió que podía esperar mucho de sus estudiantes, por esa razón exigió mucho más de ellos. Los estudiantes, al ver que su nuevo profesor iba a demandar mucho más de ellos, pues respondieron de acuerdo a las nuevas expectativas. Es así de simple. Y esto sucede no solo en la escuela, sino con nuestros hijos y en general con todos aquellos con quienes entramos en contacto. Si esperamos que grandes cosas sucedan en nuestras vidas, actuaremos de acuerdo a estas expectativas y grandes cosas sucederán. De otra parte, si esperamos que muy poco suceda en nuestras vidas o esperamos muy poco de otras personas, ellas generalmente llenarán nuestras expectativas. Recuerda, tú eres quien eres y te encuentras donde te encuentras como resultado de todo aquello que ha entrado en tu mente. Tú puedes cambiar lo que eres. Tú puedes cambiar la posición donde te encuentras en este momento. Y cambias la clase de información con la cual estás alimentando tu mente. Si tú no estás contento con quién eres, si no estás contento con dónde te encuentras, aún estás a tiempo de cambiar. Me fascina lo que dice el, el doctor Tony Campola, que es colega mío de la Universidad de Pensilvania. Él dice a este respecto, tu pasado es importante porque te ha convertido en quien hoy eres. Pero tan importante como tu pasado ha sido para tu presente, no es tan importante como la manera en que tú veas tu futuro. Como dije anteriormente, no hay absolutamente nada que puedas hacer acerca de ninguno de los hechos que está en tu pasado. Y ya sea que ellos hayan tenido un impacto positivo o negativo en tu vida, ellos no son tan importantes como la manera en que tú veas tu futuro. Porque la manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy. Y tu modo de pensar hoy determina e influye en tu manera de actuar y en tu productividad. Y esa manera de actuar hoy es lo que determina tu futuro. Ah, he ahí el secreto del éxito. Pone en práctica estos 10 secretos que hemos enumerado. Determina cuáles son tus sueños, tus metas y qué debes hacer para alcanzarlas. Pon oídos sordos a aquellos que tratan de desanimarte. Y si haces esto, no solo te garantizo que tendrás una vida más plena, pero te aseguro que podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Pon estos principios en práctica y muy pronto, estoy seguro, tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito. Gracias.